tenemos un PowerPoint aquí explicando que toda la carta hasta ahora se ha centrado en tres grandes puntos. Primer punto, evangelio. Punto dos, santificación. Punto tres, sumisión. Y acabamos la sumisión la semana pasada. Y la semana pasada profeticé, dije que íbamos a ver hoy el cuarto punto. Y el cuarto punto, ¿alguien se acuerda la semana pasada? Persecución. En efecto, así que el evangelio, ¿qué es el evangelio? Que Dios ha enviado a su Hijo con el fin de morir por nosotros en la cruz, resucitar al tercer día, todo lo que creen en Él y se arrepienten, son salvos eternamente. Las personas que creen este mensaje serán santificadas sí o sí. Es imposible creer en Dios y luego vivir como un cerdo. Imposible. Y la primera marca de una persona santificada es sumisión. Y hemos visto en el capítulo 2 y 3 una larga lista de áreas diferentes donde Pedro nos habla sobre la sumisión. Y ahora entramos en el cuarto punto y vamos a tirar aquí una cuestión de 29 versículos hablando sobre la persecución. No sé vosotros, pero en mi vida, casi en todas las predicaciones que he dado aquí desde hace un año y tres meses, cada tema que toco los domingos, casi siempre entre semana sucede algo relacionado con la predicación. Y hoy me toca predicar sobre la persecución. Estoy preocupado, yo estoy preocupado. Pero tenemos 29 versículos sobre la persecución. En esta semana, si algo chungo te pasa, recuerda la predicación. Dios te habló el domingo. Vamos a estar con este tema durante tiempo. Quiero también aprovechar para recomendaros un ministerio excelente en España que esta semana ha publicado la lista de persecución 2018, conocida como Puertas Abiertas. Compartí el enlace con el grupo el otro día. Podéis entrar y ver los 50 países más perseguidos a nivel mundial. El primer país sigue siendo Corea del Norte, ¿no? Y salen los países típicos como, bueno, Somalia, Sudán, Afganistán, Irak, Irán, Eritrea, Nigeria. Entonces, entrad, informaros, porque estos hermanos también son nuestros. Nosotros estamos aquí tranquilitos, ¿no? Con sillas cómodas, con aire. Hay hermanos en el mundo que están dando su vida por la fe. Y en 2017 nos informaron esta semana de que 3,000 hermanos fueron ejecutados por la fe en 2017. Ahora bien, hablan de, digamos, datos oficiales. Esto no quiere decir que 3,000 hayan sido asesinados. La cifra podría ser mucho más alta. Pero claro, oficialmente, 3,000 hermanos han perdido su fe en 2017. Así que tengamos presente también los hermanos perseguidos en nuestras oraciones. Bien, así que estamos en Primera de Pedro. La palabra tal vez más importante de Primera de Pedro es sufrimiento. Con un pastor, un predicador, nombra la palabra Primero de Pedro, yo siempre pienso en la palabra sufrimiento. La primera palabra que me viene a la mente es la carta de sufrimiento de persecución. Y Pedro dice que tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. De hecho, es una promesa, es una garantía. Porque Pablo nos dice, si alguno vive piadosamente en Jesucristo, sufrirá persecución. En efecto, es una promesa del Señor. Así que hoy vamos a dividir el texto en tres puntos. Punto uno, una pregunta. Punto dos, una prohibición. Y punto tres, una promesa. Tres P's. Número uno, una pregunta. Dos, una prohibición. Tres, una promesa. P. Tres P's en esta mañana. Pues empezamos entonces, en primer lugar, con una pregunta. Versículo 13 dice lo siguiente. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Repito. ¿Quién es aquel... ¿Quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bueno, la respuesta lógica sería, pues nadie, ¿no? Pero Pedro no dice aquí nadie, no nos da la respuesta. Pero él está aquí empezando un nuevo tema dentro de la carta y hemos visto una larga serie en áreas diferentes donde hay que estar sometido. No sé, Frank, ¿puedes poner la lista? Que lo tengo también de la semana pasada. Hemos visto sumisión a la vida interna, la vida pública, la vida sociopolítica, laboral, matrimonial, eclesial y sumisión en un mundo hostil. Bien, si tú, hermano, vives de una forma sometida en todas estas áreas, como regla general, no vas a tener problemas. Por ejemplo, escogemos un área, mira, sociopolítica. Tú eres un ciudadano ejemplar, pagas tus impuestos, no engañas al gobierno, no haces nada indebido, no vas a tener problemas. El gobierno no te va a meter en la cárcel, nadie te va a denunciar. Por lo tanto, ¿quién os va a hacer daño si vosotros hacéis el bien? Si andáis bien en el mundo sociopolítico, no vais a tener problemas.
Mira, otra esfera, mira, la laboral. Si tú eres un trabajador, tienes un jefe, respetas a tu jefe, cumples con tus, no sé, lo que tu jefe te exija, pues no vas a tener problemas con tu jefe. Y mira, incluso un jefe cristiano, si él tiene un trabajador cristiano y un trabajador incrédulo, el incrédulo es activo, esforzado, diligente, trabajador, respetuoso, sumiso, y el cristiano es un rebelde, siempre con una mala actitud, con la boca grande, que nunca hace nada. Si tú en el día futuro, jefe, tuvieras que echar a una de esas dos personas a la calle, ¿a quién vas a echar? Claro, el cristiano, el vago, perezoso, rebelde, que no hace absolutamente nada. Pedro está diciendo, si nosotros andamos en obediencia, en sumisión, en todas estas áreas, pues es muy poco probable que tengamos problemas. Ahora, es poco probable. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero es poco probable. Bien, si nosotros entonces no es normal que suframos por hacer las cosas bien, pero se puede dar el caso. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado en el mundo. Porque si tú haces las cosas bien, a veces te conviertes en una amenaza para las personas que no hacen las cosas bien. Y te ven a ti como el santurrón. Y te ven a ti como una amenaza para ellos. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres hacer las cosas bien, por ejemplo, en el contexto sociopolítico, tu gobierno está intentando promulgar leyes terribles, violando la voluntad de Dios, pues hay que levantar la voz y a lo mejor vas a tener problemas. Pero lo estás haciendo por causa de la justicia. No lo haces porque eres un rebelde. O si tu jefe te pide que mientas o que digas cosas falsas y tú no quieres hacerlo, pues a lo mejor tu jefe no te va a tratar bien. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas bien y la otra persona no está haciendo las cosas bien y tú te conviertes en una amenaza para la persona que no está haciendo las cosas bien. Por esta razón, en un mundo de pecado, es posible que tengamos que sufrir por hacer las cosas bien. Así que, para aplicar este primer punto a nosotros en esta mañana, nosotros los cristianos tenemos que andar en Cristo por causa de la justicia, vivir haciendo las cosas correctamente en todas estas áreas, no solamente aquí el domingo por la mañana. Nosotros no estamos aquí, por favor, enamorados de leyes impersonales, de una serie de normas religiosas. No, nosotros hacemos el bien porque amamos a Dios y Dios nos ha dado sus mandatos. Y entonces los mandatos son una expresión de la belleza de nuestro Dios. Y al obedecer a Dios, no somos legalistas, obedecemos las leyes porque amamos a Dios de todo corazón. El legalista lo que hace es separa a Dios de sus mandatos y convierte los mandatos en Dios. Y es una lista fría, impersonal, y viven como legalistas. Pero Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice los mandamientos, que sería impersonal y frío, no mis mandamientos. Es decir, mis mandamientos son una expresión de mi hermosa persona y voluntad. Aplicación, pues, para empezar en esta mañana, hermanos, los cristianos hacemos las cosas bien. Es poco probable que suframos por hacer las cosas bien, pero se puede dar acaso, y vamos a hablar de esto ahora en el segundo punto. Primer punto ya está acabado. Punto más rápido en toda la historia. La pregunta. Bien, número dos, la prohibición. Versículo 14. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa de hacer la cosa bien, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo que vamos a hacer aquí en el segundo punto es coger la última cláusula, hablar de la última cláusula primero, y luego en el tercer punto hablar de la primera cláusula. Así que aquí vamos a hablar de, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bien, Pedro nos da aquí una prohibición. La última cláusula del texto, versículo 14. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué quiere decir la palabra? Amedrentéis, que ya me has dicho. No tened miedo. Está diciendo a mis hijos, no tengáis miedo. Bien, volvamos al contexto. Estamos en Asia Menor. Estamos en el primer siglo. En la década de los 60. Los hermanos están bajo el imperio romano. Bajo el paganismo impuesto. Y los cristianos están sufriendo. Pedro tiene un pueblo concreto en mente. Y Pedro, pues está escribiendo a los hermanos a seguir al Señor. Y Pedro entonces aquí está dando consejos a un pueblo que está siendo perseguido.
¿Cómo podemos soportar la persecución? 3,000 hermanos ejecutados en 2017. ¿Cómo pueden ellos soportar la persecución? Pedro mismo, hermanos, fue martirizado por la fe. Según la tradición, esto no sale en la Biblia, pero según la tradición eclesiástica, Pedro fue crucificado boca abajo, porque no quiso ser crucificado como su Señor. Y dijo a sus perseguidores, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Por favor, hacedme el favor de crucificarme boca abajo. Y así Pedro murió, dando gloria a Dios. Así que quiero que entendáis en esta mañana, hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí no es simplemente un consejo teológico de un teólogo escondido en una torre de marfil. No, este consejo es dado por un mártir, por un hombre que derramó su sangre también por la fe. Y aquí vamos a ver el secreto o la razón por la que Pedro también pudo soportar semejante pues persecución y dificultad. Pedro no tenía miedo a sus enemigos porque temía al Señor. Aquí tenéis un par de ejemplos de la Biblia. En Hechos 3, primer ejemplo, Hechos 3, Pedro está subiendo a la novena hora a orar con Juan. Está ahí un hombre cojo de nacimiento. Y el hombre está mirando a Pedro para que le dé algo, ¿no? Un dinerío. Y Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó cantando, bailando, y el hombre empezó a andar. Entonces, ¿qué pasó? Dios usó aquella sanidad para que Pedro se convirtiese en predicador. Y Pedro aprovechó la situación para predicar la palabra de Dios. Entonces Pedro empieza a predicar la palabra de Dios. Pero los líderes religiosos empiezan a escuchar a alguien predicando de Jesús de Nazaret. ¿Y qué hacen los líderes religiosos? ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! ¡Queremos escuchar esta predicación! ¿Qué hacían los líderes religiosos? Sí, se apoderaron de ellos. Los echaron en la cárcel, tuvieron un consejo entre ellos y luego decidieron amenazar a los apóstoles diciendo lo siguiente. En ninguna manera volváis a hablar, volváis a enseñar en el nombre de Jesús. Hechos 4:18. ¿Y cómo reaccionaron los apóstoles? ¿Con sumisión? ¿Sumisión, sumisión, sumisión? ¿Y luego alguien te dice no predicas en el nombre de Cristo? ¿Tienes que someterte a esto? ¿Por qué no tenemos que someternos si Pedro nos llama a la sumisión? Amén. Entonces, en realidad, Pedro no está siendo desobediente. Pedro, al desobedecer a los líderes religiosos, está siendo obediente a Dios. El cristiano no es rebelde. El cristiano obedece a Dios por encima de todas las cosas. Y como bien dice el hermano, Pedro contesta diciendo, Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ya está. Si hay un conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, Pedro sabía quién tenía que ganar este debate. Cuando alguien se opone a la palabra de Dios, nosotros seguimos adelante. Ejemplo número 2, Hechos capítulo 5, pasa algo parecido. Hechos 5:17, el sumo sacerdote y los saduceos están llenos de celos y vuelven a meter a los apóstoles en la cárcel. Un ángel del Señor saca a Pedro por la noche y el día siguiente Pedro de nuevo se pone a predicar la palabra del Señor. Madre mía, Pedro, descansa, métete en la cama, recupérate un poco, hermano. De nuevo predicando el día siguiente. Y de repente aparecen los líderes de nuevo diciendo en Hechos 5:28, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Y qué dijo Pedro? Lo siento mucho, lo siento, es verdad. Lo siento, es que soy muy pecador, lo siento, es que soy muy rebelde. ¿Qué dijo Pedro? Volvió a decir exactamente lo mismo. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de sencillo. Pedro, por favor, hermanos, no es un rebelde. No es un hermano llamándonos a la rebelión. Pero si hay un conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, Dios siempre tiene que salir ganando. Entonces, como Pedro dice esto, empiezan a azotarlos y dicen, no volváis a enseñar en este nombre. Y luego, versículo 41, dice que los apóstoles salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¡Wow! Te acabo de dar la paliza de tu vida y tu aleluya, gloria al Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros lloramos cuando se nos rompe una uña. Nosotros tenemos un dolor de barriguita y ya estamos escribiendo nuestro testamento.
Hermanos fueron azotados y salían cantando gloria a Dios. Y lo que me encanta, como si fuese poco, versículo 42, último versículo del capítulo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. Así se sostiene el cristiano, temiendo a Dios y no a los hombres. Pedro no es un rebelde, pero Pedro se somete a Dios y entiende. Cuando hay un conflicto entre Dios y los hombres, yo escojo obedecer al Señor. Hermanos, no es malo someternos a los hombres. Es de hecho un requisito bíblico, pero de nuevo, Dios siempre en primer lugar. Pedro nos llama a someternos una y otra vez, pero cuando los hombres se oponen a Dios, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que entender, hermanos, Pedro es un hombre sumiso, sometido, obediente. Pedro no es un rebelde, no está promocionando aquí una anarquía espiritual, pero Pedro está sometido al Señor. Pablo dice en Tito 1:16, algunos en la iglesia profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las ovejas del Señor no somos gente problemática, no somos gente con la boca grande, no somos cabras, somos ovejas. Y la oveja es un animalito dócil, manso, ingenuo. Somos ovejas del Señor, somos gente sumisa, no somos gente problemática. Un cristiano problemático, un cristiano pesado, está pecando grandemente contra el Señor. Somos llamados a ser gente pacífica. Y mira, Pedro tenía un carácter que, un carácter que no veas. Pero fue tomado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Cristo entró en su corazón. Y Ramón me citó en este versículo la semana pasada. ¿Cómo es el Espíritu de Cristo? Pues Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si el Espíritu de Cristo está operando en ti, puedes tener tu carácter, sí, pero el Espíritu Santo tarde o temprano te va a domar. Pedro, pedazo de carácter, pero domado por el Espíritu Santo del Señor. Ya escribiéndonos, ¿no?, en los años 60, Dios había tenido tratos durante 30 años con Pedro, y ahora es un hombre manso, sumiso y sometido. No seamos rebeldes. Dios no apoya a los rebeldes. Dios resiste a los soberbios. Y como dice el Señor en Isaías 57:21, no hay paz, dice el Señor, para los impíos, para los rebeldes. Así que somos gente sumisa, somos gente sometida, no somos personas problemáticas. Entended entonces, hermanos, hay una diferencia entre denuedo celestial, denuedo espiritual y rebeldía humana. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay que tener discernimiento para saber qué es denuedo y qué es simplemente rebeldía carnal. El justo, dice Proverbios 28:1, está confiado como un león. Tiene denuedo, tiene valentía porque sabe que está andando en la presencia de Dios. Bien, ¿por qué entonces Pedro no quiere tener miedo o no tiene miedo a los enemigos de la cruz? ¿Por qué no se retracta firmando un pacto de amistad con los líderes religiosos de Jerusalén? Mira, vamos a entrar en un pacto, vamos a firmar para que yo no diga nada en contra de vosotros, viceversa, y vamos a vivir una vida ecuménica, pacífica, tranquilita. ¿Por qué Pedro no hace esto? Pues porque Pedro temía a Dios. Ariel me estaba comentando esta mañana, ¿no?, a partir de Isaías, Jeremías y el libro de Apocalipsis, ¿no?, del temor de Dios, no del castigo venidero. Y hay una frase excelente que Cristo empleó 30 años antes. Y Mateo 10, versículo 28, pedazo de frase, hay que tenerlo bien presente, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oye, hay uno en el trono y no es Nerón, es el Shaddai, el todopoderoso rey de los siglos. Y Pedro temía a Dios. Y si tú de verdad temes a Dios, no vas a temer al hombre. Vas a obedecer a Dios, pase lo que pase. Este versículo aquí de Cristo es muy importante en nuestros días, Mateo 10, 28, porque nos enseña que este Jesús light, este Jesús Coca-Cola, este Jesús azucarado que se predica hoy en día, no es el Jesús de la Biblia. Jesús, de hecho, pasa más tiempo hablando sobre la condenación que sobre la salvación, aunque no lo crea, es así. Cristo no es un osito de peluche.
Cristo nos advierte una y otra vez acerca del castigo venidero. Y Ariel me citó un pasaje de Apocalipsis de los que no fueron escritos en el libro de la vida, ¿qué iba a pasar con ellos, hermano? Lanzados al lago de fuego y azufre. Aquí tenéis 5 versículos de Mateo donde Cristo nos advierte acerca del castigo eterno. Está hablando Jesucristo aquí, ¿eh? Jesucristo, que hoy dicen Jesús muñeca de Barbie, Jesús mariposita. No, Jesús hablaba con severidad. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será lloro, crujir de dientes. 2, los echarán en el horno, hablando del Hijo del Hombre y los ángeles de Dios, ¿no? Los echarán en el horno del fuego. Ahí será lloro y crujir de dientes. 13:50 de Mateo. Los echarán en el horno de fuego. Ahí será lloro y crujir de dientes. 22:13. Atadle los pies, las manos. Echadle en las tinieblas de fuera. Ahí será lloro y crujir de dientes. 24:51. Los castigará duramente. Pondrá su parte con las hipócritas. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. ¿Quién está hablando en estos 5 versículos? El Jesús Barbie. El Jesús mariposita. El Jesús de mantequilla que moldeamos conforme a nuestros caprichos. Hermanos, el Jesús del siglo XXI no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia dice las cosas bien claras. Y como bien me recordó el hermano en esta mañana, Cristo también habla con severidad. Y Cristo nos dice también, una cita que no he puesto, en Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay algunas personas hoy que están negando el castigo eterno, diciendo pues, puesto que Dios es amor, Dios no va a enviar a nadie al castigo eterno. ¿Dónde está el problema? El problema es que lingüísticamente Cristo emplea exactamente el mismo adjetivo para describir el castigo que la vida. El castigo es eterno y la vida es eterna. Y si tú no quieres saber nada acerca del castigo eterno, pues no creas tampoco en la vida eterna. Hay que ser coherente, hay que... Porque sí, de repente todos queremos creer en la vida eterna, pero no queremos abrazar tampoco el castigo eterno. Cristo no es una muñeca de Barbie. Cristo es un varón, un hombre, un predicador de la palabra de Dios. Jesús advierte en términos bien solemnes, o vida eterna o castigo eterno. Todo lo que estamos aquí en esta mañana, todo lo que estamos aquí, todos vamos a morir. Por muy joven que seas, vas a morir. Te va a tocar morir, a mí también, voy a morir. Y todos aquí vamos a acabar eternamente en uno de dos sitios. O vida eterna con el Señor o castigo eterno y punto. No hay purgatorio. No hay limbo. Bueno, esto tampoco existe. Los mismos católicos, ¿no? Se han retractado del limbo. O vida eterna o castigo eterno. Dios salva a su pueblo y condena a los pecadores. Pensad, por ejemplo, mira un par de ejemplos. Noé, Dios salvó a los suyos en el barco. ¿Qué pasó con los impíos? Ahogaos. Sodoma y Gomorra. Dios rescata a Lot, salva a Lot. ¿Qué pasa con los moradores de Sodoma y Gomorra? Destruidos. Dios saca a su pueblo de Egipto con mano poderosa a través del Mar Rojo, salva al pueblo de Israel. ¿Pero qué pasa con el ejército de Faraón? Dios salva a su pueblo, castiga a los malvados. Por esta razón no temamos a los hombres, temamos más bien a Dios. Él nos creó, Él nos sostiene. Él puede quitarnos el aliento en 5 segundos si Él le place a Él. El oxígeno que va entrando en nuestros pulmones nos está siendo prestado por el Señor del universo. Tu cuerpo, hermano, no es tuyo. Tú no eres tuyo tampoco. Tú perteneces 100% a Dios. Todo lo que tienes aquí en esta vida, Dios te lo ha dado a ti como un regalo prestado. Y al morir, tendrás que rendir cuenta por todo lo que has hecho con lo que Dios te ha regalado a ti. Tú eres de Dios, tus cosas son de Dios. Así que por favor, hermanos, comparad aquí el poder de Dios con el poder de este mundo pasajero bajo el poder del pecado. Dios ha creado todo con la palabra de su poder y dice Thomas Watson, el mundo entero no puede crear una sola mosca. Hermano, teme a Dios, no tema a los hombres. ¿Os van a tachar de todo por ser creyentes? No pasa nada. Teme a Dios. Dios es el Señor de tu vida. Job 9:4. Dios es sabio de corazón, poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra el Señor y le fue bien? Dios ha estipulado un día en el cual todos hemos de rendir cuentas delante de Él. Dice Watson de nuevo, mejor es encontrarse con Dios con lágrimas en los ojos que con armas en las manos. Si tú empiezas a sentirte temorizado, paralizado por el temor al hombre, predícate acerca de la gloria de Dios. El año pasado pusimos a Karina
En un ejemplo que expuse, tú me decías, hermana, que tenías miedo a las cucarachas, fue. ¿Alguien se acuerda de cómo podemos librar a Karina de su temor a las cucarachas? Encierro a la hermana en el cuarto de Facu, cierro la puerta con un montón de cucarachas y suelto un león. Y Karina en este momento pierde su miedo a las cucarachas porque hay un león delante de ella. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo ser librados del temor al hombre? Que es muy real, ¿eh? Yo peleo con esto. ¿Cómo podemos ser librados del temor al hombre? Mirando al león. Tú no tendrás miedo a las cucarachas cuando hayas visto la gloria del león. El fin de todo el discurso oído es este, dice Salomón. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, versículo 13. Jesús entonces nos dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno internamente. Cristo también predicaba esto y también lo obedeció, porque Jesús como Pedro murió a manos de los impíos. Pedro murió a manos de Nerón, Cristo murió a manos de Pilato, pero Cristo no temía a Pilato, no temía a Herodes, no temía a los líderes, a los fariseos, saduceos, escribas, al sumo sacerdote. No temía. ¿Por qué no? Porque temía a Dios. Pedro tampoco temía a Nerón. ¿Por qué no? Porque temía a Dios. ¿Cómo vas a tu hermano poder sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? Temiendo a Dios en primer lugar. Colocando a Dios en primer lugar. Y esto te liberará sí o sí del temor a los hombres. Pedro, hablando de Cristo, dice, a finales de capítulo 2 de su primera carta, dice, Cristo no hizo pecado. No se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo temía a su Padre, Pedro temía a Dios. Cristo murió por la fe, Pedro murió por la fe. Si algunos de nosotros tenemos que ser perseguidos por la fe, temamos pues a Dios. Y Dios usará esta verdad para librarnos del temor a los hombres que quieren paralizarnos. Temamos a Dios. Te pregunto en esta mañana, hermano, para acabar este segundo punto. ¿Hay temor al hombre en ti? ¿Estás a veces callándote la boca porque tienes miedo al hombre? ¿Porque no quieres que nadie te tacha de, no sé, de loco, tontito, estúpido, necio, evangelista, santurrón? Teme a Dios. Teme a Dios. Que Dios sea tu temor. Y si tú tienes que sufrir por causa del Señor, Él toma nota y Él te va a recompensar grandemente. No permitamos que el temor del hombre esclavice, paralice nuestro corazón. Teme al Señor. Y si tú estás en paz con Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién colocará ahí Nerón, alante de mi Cristo, a Satanás mismo? Todo está bien si Dios está con nosotros en la barca. Y finalmente, número 3, la promesa. Tenemos una prohibición aquí en el segundo punto. Y ahora el tercer punto, el mismo versículo, tenemos una promesa de Pedro. Versículo 14, ahora la primera cláusula. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La pregunta, ¿no? Y ahora, más, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de Cristo, bienaventurados sois. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro está escribiendo en los años 60. No es la primera persona en usar esta palabra, bienaventurado. 30 años antes, 3 décadas antes, alguien usó esta palabra también. Jesús, ¿dónde lo usó? Sermón del Monte. A ver, por favor, no, de nuevo, vamos a hacer una prueba en esta mañana, a ver qué tal vuestro conocimiento bíblico. Leo la primera parte de la bienaventuranza. A ver si podéis completarlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos por heredad, amén, sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¡wow! Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos. Un besito para Ramón después de la reunión. Excelente, gloria a Dios. Bienaventurado el pelirrojo,
está casado con otra, ¿no? Podemos meter ahí una décima, gloria a Dios. Bienaventurado, 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 bienaventurado. Y la última bienaventuranza dice lo siguiente, versículo 11 de Mateo 5. Bienaventurados sois, pasaje paralelo de aquí de Pedro, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Pasaje paralelo. Cristo está diciendo lo mismo que Pedro. Mejor dicho. Pedro está diciendo lo mismo que Jesucristo. Pedro había escuchado esta enseñanza de Jesús en muchas veces. Bienaventurado, bienaventurado. Y ahora Pedro, 30 años después, siendo guiado por el Espíritu Santo, enseña exactamente lo mismo a los creyentes. Aquí vemos la doctrina de la unidad de las Escrituras. Aunque sea un libro escrito a lo largo de 1600 años, ¿qué pedazo de unidad en toda la Biblia? Cristo dice algo. 30 años después, Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Porque es palabra de Dios. El Espíritu que usó a Cristo también usó a Pedro. Y por estos 2000 años después, seguimos predicando exactamente la misma palabra. Porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. Pedro mismo dice, ¿no? La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra no cambia y por esta razón en esta iglesia predicamos la palabra. Cristo dice, bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa. No dice, bienaventurados sois cuando os vituperen. ¿Habéis captado la diferencia? Bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa. A ver, no estoy mirando a nadie. Es posible que tú sufras por causa de tu necedad. Porque eres un, no quiero ofender a nadie, ¿entendés? Soy extranjero. Tú puedes sufrir por ser cabezón. Si he ofendido a alguien, lo siento, por favor, soy neerlandés y uso esta palabra porque no sé qué otra palabra usar en español. Tú puedes sufrir por tus pecados y errores. Y si te toca sufrir por ser cabezón, no te conviertas en un mártir. No. Tú has actuado mal y ya está. Tienes que, pues, soportar las consecuencias. Cristo no dice, bienaventurados sois cuando, bueno, os vituperen. Pero si alguien te machaca por causa del Señor, entonces sí hay una recompensa. Así que examina, a veces la gente se queja, es que estoy sufriendo mucho en esta área de mi vida. Claro, pero muchas veces porque nosotros hemos hecho las cosas mal. Pero si es por causa de Cristo, seremos grandemente recompensados. Pues Cristo dice entonces, bienaventurados somos cuando estamos siendo perseguidos por causa de la justicia. Vamos a poner aquí, Frank, una cita de Martin Lloyd-Jones explicando este versículo. Él dice, había otro de él antes, ¿no? No, pues no lo tengo, lo leo, lo tengo aquí, lo siento, no lo he puesto. Lloyd-Jones dice, ser justo, según Jesús, practicar la justicia, significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Por tanto, son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él. Más aún, los que son como Cristo siempre sufren persecución. Entonces, cuando tú sufres por causa de la justicia, Lloyd-Jones explica que te están persiguiendo porque tú estás actuando como Jesucristo. Si tú sufres por tu pecado, pues ya está. A soportar el sufrimiento. Pero si tú sufres por ser como Jesucristo, vas a ser grandemente recompensado. Y todos los profetas y todos los apóstoles sufrieron por ser como Jesucristo. Mira un ejemplo sencillo. Abel. ¿Qué pasó con Abel? Noé. David. Moisés. Mira, todos los profetas. Colocar el nombre que sea ahí. Los apóstoles también. Todos martirizados. Salvo el apóstol Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos. Pero todos los hombres, todas las mujeres que viven para la gloria de Dios, todos que son como Cristo, acaban siendo perseguidos. Por lo tanto, hermano, en tu vida, si tú no tienes enemigos, estás haciendo algo mal. Algo no estás haciendo bien. Si tú caes bien a todo el mundo y todos hablan maravillas de ti y tú eres el mejor amigo de todo el mundo y nadie está enfadado, nadie está ofendido contigo, tienes que examinar tu vida. ¿Estás de verdad brillando con la santidad del Señor? Y nosotros los predicadores, esto es más fuerte para nosotros. Un predicador no es llamado a caer bien a todo el mundo.
El predicador es llamado a proclamar la verdad de Dios y a sufrir por la verdad que predica. Un predicador que cae bien a todo el mundo, que no tiene nadie molestado, este predicador tiene que volver a estudiar sus sermones. Porque el predicador tiene que decir cosas bien fuertes en base a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, si caemos bien a todo, absolutamente a todo el mundo, hay que preguntarnos si de verdad estamos andando en la santidad de Dios. Porque Pablo nos dice, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí o sí, es una promesa. Entonces, si no estás siendo perseguido, a lo mejor no estás brillando con la luz del Señor. Y nuestro Señor mismo nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, hermanos, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he escogido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. En efecto, Juan 15, 18 al 20. ¿Quieres seguir a Cristo, hermano? Pues Cristo en esta mañana no te ofrece una almohada. Cristo te ofrece una cruz. Martirio. Cristo te ofrece sangre, muerte. Cristo te ofrece críticas y maldición por parte de los no regenerados. Un cristiano es llamado a sufrir por causa del Señor. Para algunos somos ciertamente olor a vida. Pero también Pablo dice, 2 Corintios 2, 16, somos para otros, los que son perdidos, somos olor a muerte. Para algunos olor a vida, para otros olor a muerte. El creyente siempre produce este doble efecto y es por ser como Jesucristo. Entonces, si tú tienes enemigos en tu vida, hermano, por causa del Señor, es lo más normal que hay. No te sorprendas, es lo que hay. Es lo que nos toca como el Señor, como seguidores del Señor. Pedro dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Entonces la pregunta sería aquí, ambos dicen bienaventurados, sois bienaventurados. ¿Pero qué conlleva esta bienaventuranza? ¿De qué se trata exactamente? Vale, soy bienaventurado, estoy sufriendo por el Señor, pero ¿qué quiere decir bienaventurado en este sentido? Pedro y Jesús nos contestan. Pedro en el cuarto versículo de su epístola habla de una recompensa incontaminada, inmarcesible, reservada por nosotros en los cielos. Jesús también nos dice que cuando sufrimos por su causa, que nos gocemos y nos alegremos, porque grande es nuestro galardón, ¿dónde? En los cielos. De nuevo, Pedro y Jesús, 30 años de diferencia, sin embargo enseñando la misma doctrina. Nos gozamos en la persecución porque hay una recompensa grande esperándonos en los cielos. ¿Y acaso no es cierto que aquí en el occidente ya no predicamos sobre el cielo? No predicamos sobre el más allá. No, no. Creo que como aquí en el occidente todos tenemos de todo, somos esclavos del sistema, ¿no?, tecnológico. Somos como robots, ¿no? iPhone, coche, televisión, tablet, cámara para grabar. Y estamos tan esclavizados por el mundo y tiramos 20 euros al día conectados a internet que no pensamos más allá del momento donde las iglesias perseguidas, casi cada semana, cuando el predicador sube a predicar, predica la segunda venida de Cristo. Estaba leyendo un libro de un hermano chino perseguido por la fe, que es un refugiado en Alemania, y él comentó que lo que más le chocó cuando llegó al occidente fue ver la falta de predicación sobre el cielo en las iglesias occidentales. Y él dice, yo creo que es así, porque nosotros en la China, subterráneamente, estamos siendo perseguidos y estamos anhelando la venida del Señor. Decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Pero no es verdad, hermanos, que muchos de nosotros, los que estamos aquí, estamos bien. Estamos cómodos, tenemos dinero en el banco, tenemos coche. Nuestros niños, cuando cumplan sus 18 años, tenemos pasta para luego regalarles a ellos un coche también. No, estamos bien. Y a veces, no es malo, ¿eh? No es malo tener posesiones, pero a veces podemos permitir que estas posesiones nos quiten de nuestro llamamiento, ¿no? El cielo, la presencia de Dios. Y a veces, por ser tan cómodos, no queremos tener enemigos ni problemas. Y es así. Mira, hermanos, hay gente en África que tira 7, 8 horas andando sin zapatos con el fin de congregarse.
7-8 horas andando porque donde están viviendo no pueden congregarse. Y nosotros, nos cuesta la misma vida reunirnos una vez por semana. Y nos cuesta incluso, de nuevo, lo que dije anoche, no estoy mirando a nadie, pero asuntos de puntualidad, ¿no? Hay un compromiso con el Señor, hay un compromiso con su pueblo, pero aquí en el occidente estamos tan cómodos, estamos tan bien en el mundo que las cosas de Dios como que pierden su gloria. Hermano, vuelve a pensar en el cielo, vuelve a pensar en las cosas del más allá. Cuando yo leo la literatura de la Reforma y de la época puritana, los siglos XVI, XVII, hay una gran diferencia entre los libros que publicaban hace 500 años y los libros que publican hoy día. La gran diferencia es que hoy los libros no te hablan del cielo. Los libros cristianos no te hablan de la vida venidera, no te hablan del cielo. Donde antes en las predicaciones reformadas y puritanas, los predicadores cada 2 por 3 estaban animando a sus feligreses a meditar en su muerte. Un pastor hoy en día, en España, siglo XXI, dice a la iglesia, hermanos, pensad en vuestro lecho de muerte. Meditad constantemente en vuestra muerte. Este pastor está colgado. Se le ha ido la olla, está mal de la cabeza. Vamos a denunciarle a Freddy. Meditar mi lecho de muerte, pensad en mi muerte. Pero hermanos, ahora entendemos, porque tenían tanto fuego, tanta pasión por el Señor, dispuestos a ser martirizados, estaban constantemente pensando que Cristo viene pronto y que tienen que estar preparados. Nosotros también, amados, en esta mañana, como pastor delante de Dios, yo entiendo que delante de Él, vuestro bien espiritual es más importante para mí que vuestro bien económico. Os digo en esta mañana, hermanos, pensad regularmente en la hora de vuestra muerte. Pensad en vuestro lecho de muerte. Pensad en estos momentos. En los funerales, a mí en los funerales, cuando veo a alguien bajando, no a la tierra, siempre pienso, dentro de muy poco, me va a tocar a mí también. Yo voy a estar en este ataúd, en un par de años también. Y hace bien, esto hace bien el alma, meditar constantemente en nuestra salida de este mundo. Y nosotros, pues, los cristianos, nos gozamos sabiendo que nuestra recompensa es Jesucristo. Los que no sois salvos aquí, no hay pensamiento más horrible, terrible que pensar que vais a morir. Pero bueno, las cosas como son, no estoy aquí para mentiros ni para dar un masaje, ¿no?, a vuestro ego. Vais a morir, las cosas como son. Los creyentes pasaremos a la presencia de Dios y Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En aquel día, hermano, toda la persecución, todas las lágrimas, todas las tribulaciones, todo el vituperio, valdrá la pena. Y yo creo, no sé, hermano, yo en el día que venga el Señor, yo quiero tener cicatrices. Yo quiero tener marcas para demostrar a Cristo, te he sido fiel, Señor. Y cuando Él diga estas palabras, bien, buen siervo y fiel. En el día que Cristo te diga esto, yo he pensado esto a veces. Aquí habla Will, no habla la Biblia, ¿no? Pero yo he pensado en aquel día que Cristo me diga, bien, buen siervo y fiel, casi tendría ganas de volver a sufrir 100,000 veces más para volver a oír estas palabras. Todo valdrá la pena. Bien, buen siervo y fiel. Hermano, sin importar la cantidad de lágrimas que tú hayas derramado por causa del Señor, sin importar el vituperio y la persecución, recuerda que el día se acerca en el cual Él te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y si Cristo nos va a decir esto, a mí me entran ganas de sufrir por Él, me entran ganas de padecer, a mí me entran ganas de que levanten una campaña. Hermanos, sufrir por Cristo, padecer con Cristo y luego no avergonzarnos de Él. Porque Él nos dice, si vosotros os avergonzáis del Hijo del Hombre, en una generación pecadora y adúltera, nuestra generación es así, pecadora y adúltera, así también el Hijo del Hombre se avergonzará de vosotros cuando venga en la gloria con mi Padre y los santos ángeles. Hermanos, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si no estamos dispuestos a sufrir por Él, yo no sé si podremos reinar con Él. Nosotros, hermanos, que tengamos una mentalidad cristológica en esta mañana, y recuerda que tu corona se acerca y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hechos 14, versículo 22. Y consolaros esta mañana, amados del Señor, con esta promesa de Pedro. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
No tengáis miedo. Sed valientes. Y en palabras de Pablo, velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Las promesas de Dios han de cumplirse. Si alguien aquí en esta reunión en esta mañana está sufriendo por causa de Cristo, incluso en su familia, está siendo rechazado, Dios está tomando nota de todo lo que tú sufres por su causa. Y todo el sufrimiento por el cual tú estás pasando ahora va a convertir tu corona en algo más hermosa y gloriosa. Abraza, hermano, el vituperio de Cristo. Moisés tenía el reino de Egipto, el imperio de Egipto, en sus manos. Y dice la palabra de Dios algo impresionante. Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse un dios. ¿Por qué? Para abrazar el vituperio de Cristo. Si tú no eres nacido de nuevo, no, esto no te entra en la cabeza. Cosa de tontitos, ¿no? Pero hermanos, nosotros que somos del Señor, abrazamos el vituperio de Cristo, aceptamos su sufrimiento, aceptamos la persecución, sabiendo que somos bienaventurados eternamente. En esta mañana, amados, que cada uno pueda consolar su propio corazón aplicando esta preciosa promesa de Dios a sus almas. La promesa se acerca. La recompensa está cerca. Leamos pues el texto por última vez para hacer la recapitulación en esta mañana. Hemos hablado de tres puntos en esta mañana. Una pregunta, una prohibición y una promesa. La pregunta, versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hemos dicho que es poco probable que suframos por hacer las cosas bien, pero se puede dar acaso si el otro partido no quiere hacer las cosas bien, ya que nos convertimos en una amenaza para él, para ella. Número 2, la prohibición. Hemos dicho, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hemos dicho que Pedro venció el temor al hombre porque temía a Dios. Y citamos Mateo 10, 28. No temáis al hombre, que puede matar el cuerpo, mas no puede matar al alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego pusimos un montón de versículos y aludimos a lo que dijo Ariel del libro de Apocalipsis. Y número 3, hemos hablado de una gloriosa promesa. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de tus pecados, por causa de tus necedades, por causa de la justicia, por causa de ser como Cristo, bienaventurados sois. Hermanos, pensad regularmente en vuestra hora de muerte y pensad regularmente en las glorias venideras en el Señor Jesucristo. Que juntos como iglesia podamos abrazar el vituperio del Señor en esta semana y en las semanas que se acercan para que Él sea grandemente glorificado a través de nosotros. Recordemos el ejemplo de Pedro siendo crucificado boca abajo y recordemos el ejemplo de nuestro glorioso Salvador, siendo crucificado, derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados. Oremos al Señor en esta mañana, pidiéndole que nos dé esta valentía de sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Oremos en esta mañana. Señor, tú, en tu libro, nos has llamado a ser soldados. No nos has llamado a ser blandengues, no, no nos has llamado a ser maripositas, Señor. Tú nos has llamado a ser soldados. Has dicho a través de Pablo, portaos varonilmente. Nos has llamado a ser valientes. Nos has llamado a sufrir, a abrazar el vituperio, a ser perseguidos por ti. Señor, antes de orar en base a la palabra, nos acordamos de todos los hermanos perseguidos. Señor, como Puertas Abiertas anunció que 3,000 hermanos nuestros habían sido ejecutados el año pasado por causa de su fe. Señor, pedimos Dios por todos los países perseguidos, como Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, Irak, Irán, Sudán, Yemen, Somalia. Señor, los países que sean, fortalece a tu iglesia perseguida. Señor, da poder y unción a los predicadores para no dejar de anunciar las glorias de la era venidera. Señor, que sigan predicando sobre tu pronta venida. Señor, y te pedimos, Dios, que tú sostengas a las familias que están ahora mismo, por primera vez este año, sin un padre, sin un abuelo en la familia, sin un tío, sin una tía, sin una madre, por tu causa, Señor. Dios, sostén a los tuyos. Dales poder de lo alto. Y te pedimos también por sus perseguidores. Dios, convierte sus almas.
que te conozcan a ti. Que como Pablo, el yihadista del primer siglo, te pedimos que alcances a los que ahora están persiguiendo a tu pueblo. Oh Dios, convierte a muchos de ellos en predicadores, evangelistas, misioneros, mártires de tu causa. Y Señor, también que este ejemplo de fidelidad de nuestros hermanos en tantos países del mundo sirva para tal vez reprendernos a nosotros aquí en el occidente, tan cómodos, muchos hermanos en la iglesia ya dormidos, hermano, dormidos, Señor. Hay que decir las cosas claras. Hay gente dormida, Señor. ¿Por qué? Porque no te aman y no están vivos espiritualmente, Señor. Oh, Dios, reprende nuestra incredulidad. Reprende nuestra comodidad. Señor, quita la almohada de nuestra vida. Entréganos la cruz para que te sigamos hasta el fin, para que tú nos entregues la corona de la vida. Oh, Señor. Que juntos, Señor, nosotros en el occidente y la iglesia perseguida, andemos juntos, cogidos de la mano, glorificándote a ti por tu glorioso evangelio. Señor, en base a la palabra que hemos predicado en esta mañana, en primer lugar entendemos que sí, es verdad, es poco probable que suframos por hacer la cosa bien. Pero sí es cierto que sí, a veces cuando queremos actuar honestamente, las demás personas, por no querer hacer la cosa bien, pues luego nos vemos metidos en problemas. Señor, fortalece la conciencia de cada hermano o hermana aquí. Seguramente hay personas en esta congregación ahora mismo que están sufriendo porque quieren hacer las cosas bien. Y otros partidos están pues manipulando o imponiendo su depravada voluntad. Señor, da valentía a tus santos para no negarte, para brillar con tu luz, no solamente aquí en la iglesia, sino en todos los ámbitos, el laboral, el sociopolítico, el matrimonial y todas las áreas que hemos nombrado. Dios, en segundo lugar, la prohibición. Señor, confieso mi debilidad delante de ti. Yo sé que, Señor, muchas veces tengo miedo al hombre, Señor. Y yo sé que esto no te agrada a ti. Yo sé que esto no es bíblico, no es correcto. Te pido, Señor, perdón en primera instancia por haber tenido miedo al hombre, Señor. Dios, te pido que como congregación, Dios, nosotros te temamos a ti. Danos una visión como aquella que tuvo Isaías en el templo, cuando te vio sentado, alto, sublime en tu trono. Y los querubines que no defienden de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Dios, como hemos puesto el ejemplo de la hermana Karina, con las cucarachas y el león. Señor, danos a todos una visión del león de la tribu de Judá. Señor, sella en nuestro corazón una visión de tu gloria, tu grandeza. Señor, que estas palabras de Cristo sean una realidad. Que no temamos al hombre que puede matar al cuerpo, mas no puede matar al alma. Que temamos a ti, Señor, porque tú puedes destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y hemos leído esta colección de textos hablando del castigo eterno de los malvados. Señor, líbranos del temor al hombre. Que seamos como Pedro delante del Sanedrín, cuando dijo dos veces, juzgad, juzgad si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros, o obedecer a Dios. Señor, por favor, cuando hay un conflicto en nuestras vidas entre tu santa voluntad y la voluntad de los pecadores, que siempre, Señor, andemos en pos de tu santa palabra, Padre. No queremos, Señor, desobedecerte. No queremos, Señor, decepcionarte. Tú has enviado a tu Hijo por nosotros y queremos honrarte mediante nuestra obediencia. Y, Señor, en último lugar, pensamos en el tema de la promesa. Tú has dicho claramente, si sufrimos alguna cosa por causa de la justicia, por tu causa, bienaventurados somos. Señor, hemos leído la lista de Cristo de las bienaventuranzas. Y Señor, te pido que nos des a todos una mentalidad escatológica. Que tú nos des una mente para las cosas de la era venidera. Señor, es cierto que aquí estamos en España y cada familia aquí tiene por lo menos un móvil, un tablet, un coche. Es que tenemos de todo, Señor. Y pues por esto no hay oración. Por eso no hay sed por ti. Por eso no hay hambre por tu palabra. Porque estamos tan repletos de este mundo. Ya, hay que confesar nuestros pecados delante de ti. Señor, no podemos engañarte. Nos llenamos de tanta porquería. Y por esta razón no hacemos las cosas bien, Señor. Oh Dios,
Perdónanos, Señor, y ayúdanos a orar y a pensar frecuentemente en el día de nuestra muerte. Sabemos que esto es totalmente contracultural en la época tan pragmática en la cual estamos metidos. Incluso en tu propia iglesia, Señor, nadie predica del cielo, nadie habla de las cosas venideras. Oh Dios, danos, Señor, una mentalidad celestial. Ayúdanos a ser como Moisés, abrazando el vituperio. Ayúdanos a ser como Abraham, el cual buscaba una ciudad cuyo fundador y arquitecto es Dios mismo. Señor, te pedimos, como congregación en esta mañana, danos una mentalidad celestial, que nosotros velemos por las cosas que son de arriba. Y Señor, si estamos metidos en materialismo y estamos tomando decisiones necias en nuestras familias por amor al dinero, y luego estas decisiones están perjudicando la espiritualidad de nuestros niños, oh Señor, perdónanos y ayúdanos a arrepentirnos y a poner nuestras vidas en orden delante de ti, Señor, oh Dios. Limpia tu iglesia aquí en el occidente. Lávanos una vez más. Confesamos nuestros pecados, pidiéndote perdón en esta mañana, que tú seas nuestro temor y que pensemos constantemente en tu segunda venida. Y nos unimos hoy a la iglesia perseguida diciéndote: Maranata, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. La novia y el Espíritu dicen: ven, he aquí vengo en breve, dice el Señor. Oramos por tu pronta venida. Prepara nuestras almas para tu pronta venida, Señor, que nos ayudes a santificarnos en el temor a Dios. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo y en base al poder del Espíritu Santo, porque entendemos que no podemos hacer estas cosas si tú no colocas en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios, pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si alguien quisiera